Comunidad de la Universidad Militar Nueva Granada, por supuesto en este día maravilloso en que celebramos el Domingo de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Hoy pedimos de una manera muy especial que el Señor nos envíe el Espíritu Santo a todos, y en especial a nuestra Universidad Militar, desde nuestro rector, los vicerrectores, hasta todos en esta comunidad tan especial, que el Espíritu Santo nos ilumine a todos verdaderamente de la mejor manera. Igualmente vamos a orar por los religiosos y laicos franciscanos del Espíritu Santo FES. Y con estas intenciones y con las que tenemos en nuestro corazón, iniciamos la santa celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente la Santa Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que sea.
Dios nuestro, que por el misterio de la fiesta que hoy celebramos santificas a toda tu iglesia, en todo pueblo y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra y continúa realizando ahora en los corazones de tus fieles aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos, elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos, también en cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío, inmensa en tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor, la tierra llena está de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu, que da vida, y renuevas al aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la paz de la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la paz de la tierra. Aleluya. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo,
amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de inmensa alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un día maravillosamente especial, ¿ver? El sacerdote y todos los sacerdotes en el mundo, en el día de hoy, estamos vestidos de rojo, nuestro ornamento, nuestra casulla, color rojo, porque estamos celebrando Pentecostés, la venida, la llegada del Espíritu Santo. Hoy ya completamos 50 días después de que concluimos la Semana Mayor. Ustedes recuerdan cuando celebramos en ese domingo de resurrección, de estos 40 días que han estado mostrándonos las distintas apariciones de nuestro Señor. Están los testimonios de que ha aparecido a los unos y a los otros. Hoy hace 8 días que celebramos la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Padre Saúl nos explicó muy bien en su predicación que el Señor asciende a los cielos. Y hoy, a los 8 días después de la ascensión, pues celebramos la venida del Espíritu Santo, porque Jesús asciende a los cielos, pero no nos deja solos. Nos envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo para que nos ilumine, el Espíritu Santo para que nos guíe, el Espíritu Santo para que nos perdone y nos corrija permanentemente de nuestros pecados. Y por eso hoy es un día muy especial. Todas las lecturas que hemos leído en el día de hoy nos muestran especialmente esa maravilla del Espíritu Santo en medio de la humanidad. Pero en el Evangelio del día de hoy, en Juan capítulo 20, los versículos 19 al 23, nos dice, nuevamente utiliza la misma palabra, donde dice que hay que permanecer en el Señor, pero de una manera muy especial nos da un regalo maravilloso, un regalo que le pedimos de una manera muy especial a nuestro Señor, que nos lo regale para nuestro país, que nos lo regale a cada uno de nuestros corazones, que verdaderamente sea el que guíe el mundo entero. Y ese regalito es
Una frase que se repite 3 veces en el Evangelio del día de hoy, donde el Señor se aparece a los discípulos que estaban con las puertas cerradas porque tenían miedo de los judíos. Pensaban que les iba a pasar lo mismo a ellos y tenían miedo. Y el Señor se les aparece en medio y les dice: la paz esté con ustedes. Y por eso, y les dice 3 veces, como quien dice, este fruto del Espíritu Santo es como maravillosamente importante y especialmente para este momento histórico de nuestro mundo y con mayor razón de nuestro país. Le pedimos al Señor en el día de hoy que nos regale la paz en el corazón, esa paz maravillosa para no volver a tener miedo, sino una paz que el Señor regala en nuestro corazón. Pero lo más lindo y lo más especial es que recibimos este fruto del Espíritu Santo, la paz. Pero de la misma manera, estamos llamados todos a llevar la paz a los demás. Miren qué lindo en el día de hoy que uno sea portador de paz, no de otra cosa. Porque uno podría ser portador, Dios no lo quiera, de odio, de rencor o de envidia. No, que seamos verdaderamente portadores de paz hoy, en este día de Pentecostés, recibiendo este fruto maravilloso del Espíritu Santo. Pero inmediatamente dice que cuando recibieron la paz, ellos quedaron llenos de inmensa alegría. Volvemos a lo mismo. Siempre estamos buscando cómo estar felices, cómo tener el corazón tranquilo, feliz, alegre. Y nos preguntamos y buscamos por allí, buscamos por allá, que la alegría en un sitio, que la alegría en el otro. Pues son alegrías un poco chiquitas que pasan cuando terminan. Pero la alegría de Dios no termina nunca, porque Dios es eterno. Por lo tanto, esa alegría permanece en nuestros corazones siempre, a pesar de todo, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que tengamos que vivir, esa alegría que nos da el fruto del Espíritu Santo, nadie nos la puede quitar. Pero por eso mismo viene el compromiso, hoy es un día maravilloso para dar alegría a los demás. Pero bueno, no solamente pues sonreír, claro, sonreír ya nos deja ver una alegría bonita en nuestro corazón, pero hoy es un día maravilloso para ser bueno con todos, para tener buen genio. ¿Vean que a veces uno dice, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Pues es que el Espíritu Santo nos regala buen genio, nos hace que tengamos cara alegre, cara bonita para los demás también, pero especialmente buen trato para nuestros hermanos. Yo sé que el Señor ya nos lo ha regalado, pero le pedimos que no lo refuerce, ese buen trato maravilloso para con los demás y nuestra oración y nuestra misericordia por los demás. Eso ya es frutos de alegría y por supuesto viene este tercer fruto maravilloso que el autor es el Espíritu Santo. Ustedes dirán, ¿cuál es ese? El Señor nos regala el perdón. Por eso dice que sopló sobre ellos y les dijo, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Como quien dice, el perdón, el autor del perdón es el Espíritu Santo, es el que nos ha traído, por supuesto enviado por nuestro Dios, el perdón para que llegue de la mejor manera a cada uno de nosotros. Pero en primer lugar se nos pide hoy ser instrumentos de perdón. Miren qué lindo cada uno de nosotros comprometernos. Voy a ser instrumento de perdón. Así como recibo el perdón de Dios, yo lo voy a regalar a los demás. Miren que la mejor inversión que podemos hacer por nosotros mismos es perdonar. Porque el primero que sufre y el primero que se siente mal cuando tiene un odio y un rencor en su corazón es uno mismo. Por eso cuando uno perdona, el primer beneficiado es uno. Y inmediatamente pues vienen beneficiados los demás porque nosotros les perdonamos verdaderamente. Ser capaces de perdonar. Miren que hemos escuchado tantas veces en nuestro país que hay que perdonar. Pero hay que perdonar con el corazón. Hay que perdonar de verdad. Y uno se preguntará y uno dirá, y eso es muy difícil, padre, uno perdonar cuando le han hecho un mal terrible, es muy complicado. Es un fruto del Espíritu Santo. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos regale la gracia de perdonar. Y cuando uno le pide al Espíritu Santo que nos regale esa gracia, cuando menos lo pensemos, hemos perdonado. Y el Señor ha sanado nuestro corazón, y el Señor ha sanado nuestra alma, y podemos verdaderamente comenzar a perdonar. Es que es una obra de Dios, del Espíritu Santo. Para nosotros es difícil, y por eso decimos, es como imposible el perdón. Pero como es un don del Espíritu Santo, es posible, porque solamente hay que pedirle que nos regale esa gracia maravillosa. Por lo tanto, el protagonista del perdón de los pecados es el Espíritu Santo. Los dones y los frutos de la resurrección son la paz, son la alegría y el perdón. Estos tres son los frutos maravillosos de la resurrección de nuestro
de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, hoy en Pentecostés recibimos los 7 dones del Espíritu Santo, pero el Evangelio nos está señalando hoy especialmente estos frutos maravillosos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente de todos los dones. Por eso a veces nos olvidamos de, siempre tratamos a Dios nuestro Padre con todo el cariño, siempre tratamos a Dios Hijo Jesucristo nuestro Señor, pero podríamos de pronto olvidarnos un poco de tratar el Espíritu Santo que está ahí, que es el que nos acompaña siempre. Podríamos decir en términos pues sencillos míos, estamos en el tiempo del Espíritu Santo, bendecidos por el Espíritu Santo, acompañados por el Espíritu Santo, protegidos por el Espíritu Santo. Es nuestro intercesor, es nuestro abogado, es el que nos acompaña y es el que nos corrige. Porque el Espíritu Santo, cuando toca el corazón, es el que nos habla adentro y nos dice, cambia esto, cambia aquello, eso no es conveniente, es mejor que perdones, es mejor que hagas las cosas de una mejor manera, hoy es un día para ser feliz, hoy es un día para alegrarle la vida a los demás, haz tu oración, no te olvides de estar en paz. Esa es la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque alguien podría decir, ¿y dónde está Padre? Yo no lo veo. Pues es que no lo vemos, pero Él ingresa en nosotros y hace su acción y su obra en el corazón, porque por eso dice bien la palabra de Dios, es como el viento, que no sabemos de dónde viene ni para dónde va. Y en otro texto dice, es como una brisa suave que ingresa y que uno no lo nota. No estaba en el huracán, no estaba en el terremoto, no estaba en los grandes acontecimientos, estaba en el silencio, estaba en la oración. Y Él llega verdaderamente a nuestro corazón cuando nosotros verdaderamente le pedimos que Él llegue a nuestra vida. Él transmite la vida nueva, la vida que se regenera especialmente en el perdón. Que uno dice, ¿y uno cómo comienza una vida nueva? Uno comienza una vida nueva cuando uno es perdonado. Y cuando uno perdona, no es igual vivir la vida en odio y en rencor, es una vida pasada, antigua, que vivir una vida nueva en el perdón, en el servicio, en el cariño. Dos personas distintas son allí, con estas características, y le pedimos al Señor que regenere la vida de cada uno de nosotros y que podamos comenzar una vida nueva hoy. Hoy es el día para comenzar una nueva vida. Mañana no sabremos si estaremos. Hoy es el día para hacerlo y para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae perdón por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Es que miren que de las llagas en el costado de nuestro Señor brotó la misericordia, brotó el perdón. Por eso mismo tenemos que verle siempre. Cuando le miramos allí en la cruz, descubrimos que de su costado y de sus llagas, de sus manos y de sus pies, allí brotó el perdón de los pecados y por eso mismo nos unimos a Él y le agradecemos con toda el alma habernos redimido y habernos salvado como lo hizo Él, la obra perfecta. Y nos deja el Espíritu Santo para que nos acompañe, para que no estemos solos. Pero también es muy lindo recordar hoy que estamos llamados también al sacramento de la reconciliación, porque nuestro Señor le habló de manera especial a sus discípulos que estaban allí y les encomendó una misión maravillosa. A quienes les perdonen les quedarán perdonados. Les dijo a ellos, a los que tenían frente. Podemos decir con seguridad que el Señor encomendó el perdón de los pecados a la Iglesia. Y por eso mismo hoy le pedimos al Señor que nos regale la gracia de recibir ese beneficio a través de la Iglesia que fue dada por Jesús y que dejó el Espíritu Santo también en ella para el bien y para la salvación de cada uno de nosotros a través de los sacramentos. Y uno de los sacramentos es el sacramento de la reconciliación. Mis pecados son perdonados cuando verdaderamente lo pido con el corazón. Y la verdadera alegría llegará a nuestras almas. Este es el camino de la felicidad y este es el camino de ser muy felices en esta vida y de ganarnos, por supuesto, y de llegar un día con plena seguridad a la presencia de Dios nuestro Padre. No olvidemos en estos días, hoy 23 de mayo, de orar a nuestra Madre. El mes de mayo es el mes de la Virgen, y por supuesto no olvidemos de orarle a ella y de pedirle que interceda por nosotros. Ella que dio a luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Por eso le pedimos a ella su intercesión, porque ella sí sabe del Espíritu Santo, de recibirlo, y por supuesto de decirle sí y de actuar y de permitir que la salvación
brotara también a través de las entrañas de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Vamos a pedir la intercesión especial de nuestra Madre, que ella nos ayude verdaderamente en el día de hoy a conocer mucho más a Jesús, a ser sus discípulos, y de esta manera encaminarnos un día con seguridad a Dios nuestro Padre. Amén. Vamos a disponernos a realizar nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y nos disponemos en este momento tan especial a realizar nuestra oración de los fieles en este día de Pentecostés. Que tu Espíritu nos santifique, Señor. Que tu Espíritu nos santifique, Señor. Por el Santo Padre Francisco, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, para que el Espíritu de fortaleza y de ciencia los haga guías iluminados y maestros auténticos de la verdad del Evangelio para el pueblo de Dios en camino, oremos. Que tu Espíritu nos santifique, Señor. Por los gobernantes de la tierra, para que el Espíritu de sabiduría guíe sus mentes y sus conciencias, para que en lugar de la cerrazón elijan el diálogo, en lugar de la violencia, elijan la paz. En lugar del egoísmo, elijan la caridad. Oremos. Que tu Espíritu, Señor. Por todos los que trabajan por la paz y la concordia entre los pueblos, para que logren reunir a los hombres en el amor, oremos. Que tu Espíritu nos santifique, Señor. Por el pueblo de Dios aquí reunido, por los fieles de nuestra comunidad parroquial, y de nuestra comunidad universitaria y de nuestra diócesis, para que la fuerza del Espíritu nos haga crecer en todos en la fe y en la unidad, oremos. Que tu Espíritu, Señor, nos santifique. Sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele más profundamente el misterio de este sacrificio y que nos descubra propicio toda verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues para llevar a plenitud el sacramento pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo, a quienes constituiste hijos adoptivos por la comunión con tu unigénito. En los comienzos de la Iglesia, Él reveló a todos los pueblos el conocimiento de Dios y congregó a las más diversas lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión del gozo pascual, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte siempre en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor Manuel Ochoa, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirigámonos a nuestro Padre del Cielo cantando la oración de los siglos. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Como hermanos, dense fraternalmente un saludo sincero de paz. Aleluya, 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 aleluya.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gustad y ver qué bueno es el Señor. Dichoso es quien se acoge. Siempre el don del Espíritu Santo y para que el alimento espiritual le aproveche como incremento de redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y vamos a saludar a María, nuestra madre, en este mes de mayo, cantándole una salve. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
maravilloso de Pentecostés, la iglesia nos ofrece una bendición solemne. Por eso yo los invito a que recibamos esta bendición con la mejor disposición en nuestro corazón. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Padre de las luces, que en este día se dignó iluminar la mente de los discípulos con el don del Espíritu Paráclito, los alegre con sus bendiciones y los enriquezca con los dones de su mismo Espíritu. Amén. Amén. El mismo fuego que descendió sobre los apóstoles con su fuerza poderosa, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Amén. Y que quien congregó las más diversas lenguas en la confesión de una sola fe, les conceda perseverar en esta misma fe y por ella los haga pasar de la esperanza a la gloria. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.